información. Estamos aquí con el héroe de la isla de Cuba, Antonio Guerrero Rodríguez, que no pienso que necesita presentaciones. Tony, yo me preguntaba, ¿cuál fue la chispa, la pasión que un día te hizo decidir de empezar tu trabajo por la seguridad del Estado e infiltrarte? Este trabajo que te ha traído como preso político 16 años en el imperio, tú dijiste que estás dispuesto a entregar tu vida en cualquier momento si la revolución cubana lo necesita. No es un problema de chispa, la actividad nuestra no es un problema de chispa, es un problema de necesidad que tenía no solo Cuba, sino yo diría toda la humanidad de tratar de frenar, hacer todo lo posible por frenar actividades terroristas que desde territorio estadounidense se organizaban. No sé si sería correcto decir se organizan, porque los grupos terroristas Posada de Carriles todavía transitan por las calles de Miami contra Cuba en muchas partes nacidas, sobre todo en territorio estadounidense. Entonces, no es un problema de chispa que me impulse a mí. La información está abierta, se conoce, quien sea capaz de leer toda la documentación de nuestro caso. Y lo dijimos una vez y lo decimos muchas más veces. Lo decíamos cuando estábamos cumpliendo la injusta prisión. Si usted quería saber del caso de nosotros, de las motivaciones, de esta necesidad que hablo, usted podía ir a los documentos propios de la Corte. Los documentos que están claros, que evidencian este terrorismo contra Cuba. Entonces, esa era la razón que nos condujo a nosotros a cumplir las misiones que cumplimos. Y como esa actividad, pues, hoy el mundo combate el terrorismo con gran fuerza, pues nosotros estaríamos dispuestos a continuar luchando, o estamos dispuestos a continuar luchando contra cualquier, contra el terrorismo donde quiera que hiciera falta. Con la misma franqueza, con la misma sencillez, sin violencia como hicimos nosotros. Pero no, ya estamos en Cuba, ya estamos en otra frecuencia que deja estos temas un poco atrás y que nos convoca a otras luchas muy importantes que tiene el pueblo cubano. A reconstruir un poco el seno familiar que perdimos por muchos años, a encontrar el amor o a seguir continuando dando amor por doquier, tú sabes. Y eso es lo que te pudiera decir de lo que son, decías tú, la palabra, la chispa, ¿no? La chispa que tenemos es una chispa de amor ahora nada más, de alegría, de amor, de felicidad de estar aquí, de poder ver realidad obras que en un momento determinado nunca pensamos que pudieran convertirse en un disco, ni en un libro, ni en nada parecido. No fue la idea de hacerlo. Entonces nosotros mantenemos encendida la chispa de los revolucionarios, de los que luchan por un mundo mejor, la chispa de los que creen en el amor, en la justicia, en la paz, en la amistad de los pueblos. Esa es la chispa que nos motivó, que nos motiva y que nos motivará a seguir dando lo mejor de sí hasta la propia vida por las mejores causas del mundo. Y hablando de amor y de amistad, una de las personas que nos ha podido ver con vida el regreso de ustedes, que a mí me duele mucho porque grabamos como hermana, fue Celia Santa María, que fue tu gran amiga, tanto que se llamaban Tony del Alma y Celia del Alma. ¿Cómo nació esa linda amistad entre ustedes? ¿Cómo empezaron a enviarse cartas? ¿Conoces tú que hay un libro de Celia que es maravilloso que se haya publicado? A mi regreso cayó este libro en mis manos.
contiene ese intercambio entre Celia y los cinco. Mayoritariamente el intercambio que nosotros mantuvimos. Celia nos empieza a escribir un poco en el anonimato, incluso con otro nombre, que ella se llamaba Ofelia. Ella no quería dar a conocerme. Por la razón de sus padres, Armando Jara y Aide Santa María. Pero no tardó en que nosotros descubriéramos que era Celia y siguió siendo Celia. Se convirtió en Celia del alma, se convirtió en alguien que la sentíamos muy cerca en nuestros corazones. Como muchos amigos, tú bien sabes cómo ha sido nuestro intercambio de correspondencia, lleno de cariño, del aliento que nos hacía falta dar. Y con Celia era siempre todo muy especial, porque Celia era un volcán de amor, de ideas, de energía, por todo lo que ella creía, por esa lucha honesta, por ese mundo mejor que... Y la pérdida de Celia fue dura, fue muy dura para todos, pero Celia siguió con nosotros y Celia está hoy también aquí en el regreso, en este libro, en esta historia, ¿no? Y nos seguirá acompañando en la felicidad, en el amor que vamos a dar. Siempre estará con nosotros y sus ideas no morirán, porque las ideas son las que no mueren. Sus cartas estarán por siempre. Un día la llamé la mariposa de la cultura cubana, porque para mí sigue su alma aleteando entre nosotros, susurrándonos y diciendo cosas. ¿Tú crees que su escrito todavía puede inspirarnos, ¿no? ¿Verdad? A seguir luchando y más en esa etapa de desafío que tenemos adelante en la isla. Sí, mira, para mí Celia más que... Celia era una revolucionaria cabal, amante de Fidel, de la revolución por la que ella lo dio todo, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, independientemente a... Pero por la que ella siempre soñó que construyéramos una sociedad mejor en medio de todas las dificultades. Pero aparte de la Celia revolucionaria, yo tenía la Celia entrañable, hermana, amiga, querida, ¿no? Y llevo las dos al mismo tiempo en mi corazón. Y todo lo que sea amor, todo lo que sea esa pasión limpia, independientemente de la diversidad de ideas que se pueda tener, es lo que hace el mundo mejor. Y Celia va a estar en muchas batallas, cuatro batallas por el pueblo palestino, que ella se involucró mucho. Donde quiera que había una injusticia, como decía Che, pues Celia alzaba su voz con sus opiniones, sus criterios. Y es una cubana de estos tiempos también, que estará formando parte de nuestra historia, de nuestro... Yo te he traído aquí, te pregunté del libro, porque no sé si tú sabes que lo presentamos en la feria en el 2010, y fue un 14 de febrero, dedicado al Día del Amor. Sí, entonces eso fue por eso que yo te estaba preguntando, porque... No teníamos dificultad de recibir los libros, pero finalmente a mi regreso, mi amigo cantautor Vicente Filiu, que no estaba hoy aquí presente porque anda en un viaje de trabajo en este lanzamiento de hoy, pero que participó en este disco, me regaló el libro y de inmediato comencé a leerlo. Conocía muchas de las cartas que son mías, conocía las cartas de Celia. Me interesó mucho ver cartas de mis hermanos, cartas de su mamá y otros documentos muy importantes. Pero sobre todo lo que encierra esta obra, que es el alma esa de Celia, su pasión que ponía en cada cosa.